minuto ahora, en este segundo, más de 40 millones de pesos. Fíjate que si solamente yo hago la propuesta a cambio de que los grandes grupos económicos en este país, me estoy refiriendo al señor Angelí, al señor Sáenz, al señor Carlos Mate, a Lucy y otros y otros, y las transnacionales, la CTC, la Endesa España, etcétera, etcétera, aporten el 1% de sus utilidades. 1%. Y sepan ustedes que con el 1% de sus utilidades se completa la Teletón en forma permanente, permanente, y además se soluciona el problema de la salud en forma permanente. Los que tienen generosidad del alma y no hacen de la generosidad un acto de negocio y de espectáculo, que entreguen la plata ahora, sin necesidad de estar pidiendo de convertir este hecho, doy plata a cambio de un hecho político, porque todo el mundo sabe. Lo que están planteando es un hecho político de gran envergadura, que tiene otro significado, se sabe muy bien a quién Chile nos conocemos, la diferencia que hay entre un Lavín y una Gladys Marín, ¿no es verdad? Que no se soluciona en la subasta, en el espectáculo ni en el mercado. Yo para eso no, no. Y lo digo en beneficio de la nobleza y del contenido más profundo que tiene la Teletón. Los que tienen plata, por favor, sin necesidad de estar haciendo propaganda a su empresa y su producto, entreguen la platita ahora. El 1% de las utilidades, y los que ganan sobre 10 millones de pesos, un 1% les significa 100 mil pesos. Vayan entregados a la Teletón en forma generosa, sin poner condicionamiento y sin hacer de esto, insisto, el mercado ni el espectáculo. Así que... yo creo que Joaquín Lavín, fíjate, puede hacer algo mejor, entregar plata, porque la campaña presidencial le costó tantos millones de pesos, tiene tanta plata, son accionistas también, señor Piñera, pongan plata sin querer hacer de esto, insisto, un espectáculo para aparecer en la televisión o en los medios públicos. Pongan plata en forma silenciosa y solucionen para siempre el tema de la Teletón, porque además el tema de la Teletón, que la significa tanto sacrificio, es una cosa hermosa, es generosa, y entonces, por lo tanto, fíjate, yo creo que es culpable. El Estado es una solución definitiva al tema de los discapacitados. No está recurriendo un poco todos los años a esto, que es bueno, pero que no es lo permanente. Que los políticos hagan política, que estudien y que legislen, más que estar también en el espectáculo. Y que terminemos la corrupción en Chile, que tendríamos plata de sobra para muchas teletones y para cubrir muchos problemas que tenemos en el país. Pero para eso, porque si no llegaríamos, ¿no es verdad? Que el fin justifica los medios, no. A la cola para el pitito, como dicen.